Buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os quiero contar cómo grabo los vídeos on board cuando voy montando en bicicleta. Pero antes de nada, por aquí abajo tenéis el botón rojo de suscribir, darle a clic si os gustan mis vídeos. El punto más importante para grabar buenos vídeos, bajo mi punto de vista, es invertir en una buena cámara, que tenga buena calidad y una imagen nítida. Yo cuando empecé a grabar vídeos utilizaba una cámara Sony con una calidad de imagen bastante buena y el estabilizador interno funcionaba perfectamente. Ahora estoy utilizando la nueva GoPro 7, la calidad de imagen es muy buena y el estabilizador de imagen es brutal. Merece la pena invertir en una buena cámara. En cuanto a los soportes, el soporte que más me gusta es el arnés de pecho, ya que nos da un punto de vista muy realista, porque se ven las manos, se ve el manillar y el resto de la senda. Nos da la sensación de que estemos metidos dentro del vídeo y eso mola. Tenemos que tener en cuenta la orientación de la cámara, ya que la podemos orientar muy hacia arriba y no ver nada, solamente el cielo y poco más, o muy hacia abajo y ver el manillar y la imagen no tiene tanto atractivo. Por eso hay que tener la precaución de orientar la cámara en la dirección correcta. Como punto negativo es las cintas del pecho. Las cintas del pecho van bastante ajustadas, ya que el cuerpo también hace de estabilizador, pero en el paso de las horas o en carreras muy largas como la Gigante de Piedra, nos pueden crear molestias y al final pues es un poco engorro tener que llevar el soporte cogido al pecho durante muchas horas. Por eso también utilizo el soporte para el manillar. Es un soporte que compré en Amazon para las cámaras GoPro, lo que le he hecho una pequeña modificación. Le he puesto el enganche rápido para que sea más fácil el poder meter la cámara y ponerla en dirección frontal o darle la vuelta para grabar en otra perspectiva. Y también si quiero grabar con la mano. Tenemos que tener en cuenta que si grabamos por una zona muy rota, como el estabilizador de imagen tiene que absorber todos los meneos de la bicicleta, la imagen puede salir borrosa. Entonces, cuando grabamos con el soporte del manillar, vamos a intentar grabar en zonas que estén más limpias para que la calidad de imagen sea buena. Por último, y desde no hace mucho, también utilizo el soporte del sillín. Mi sillín Specialized tiene dos tornillos en la parte inferior para montar accesorios de Specialized y yo me he fabricado un pequeño soporte de aluminio donde le he puesto el enganche rápido de GoPro para tener otro punto de vista de los compañeros que vienen detrás. La verdad que no lo he utilizado mucho, pero cuando grabo a la gente que viene detrás, la imagen es muy real porque se le ve de frente, se le ve cuando está en una zona complicada, lo que cuesta pasar por esas zonas y tenemos puntos de vista, la verdad que muy interesantes en este aspecto. Nada, poco más. Estos tres soportes son los que utilizo para grabar los vídeos y con un poco de ingenio y buena música podemos crear vídeos muy motivadores. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós.